Vamos a Oaxaca porque, mire, fue definida la candidatura de Morena para la alcaldía de Huajuapan de León y hay protestas al respecto. Óscar Rodríguez tiene su información a detalle. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Salud, con mucho gusto desde el estado de Oaxaca y te quiero comentar que efectivamente en el municipio de Huajuapan de León hay severas protestas por el tema de la aspirante a la presidencia municipal de Huajuapan de León, Juanita Cruz, quien es actualmente alcalde de esa demarcación. Te quiero comentar que se acaba de dar a conocer hace unos momentos por la mañana que ella iba a ser la candidata de nueva cuenta a este ayuntamiento, a esta alcaldía, y bueno, desde la noche y hasta ese momento hay protestas, hay quema de llantas, hay protestas a prueba del municipio, hay bloqueo de calles, porque simpatizantes del partido Morena señalan que esta presidenta municipal, Juanita Cruz, ha cometido graves actos de corrupción, como fue el saqueo de sus cuentas. Se inventó que le habían robado más de 40 millones de pesos. Sin embargo, te quiero comentar, bueno, que no hay certeza de esto, incluso hay una investigación que está en poder del órgano superior de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación respecto de esta desaparición de fondos públicos. Los habitantes están inconformes y en consecuencia los aspirantes que querían contender por la presidencia municipal por Morena en este ayuntamiento señalan que el senador Salomón Jara Cruz pues pagó el dinero o la subastó esta candidatura, y bueno, de nueva cuenta esta alcaldesa volverá a ser la candidata por el municipio de Huajuapan. Yo te quiero comentar que hay conflictos en los medio 50 municipios donde no hay resultados muy correctos. Después de las encuestas que ha realizado el partido Morena, el partido en estos momentos, la sede estatal se encuentra tomada, y también por supuesto continúa el tema de estos aspirantes que están acusados de violencia de género. Te quiero comentar, bueno, el caso de el candidato a diputado por el sitio de Chuapan, Donato Vargas, y también resultó ser responsable de esta red de WhatsApp de 3X de la Sierra, donde difundían fotos sexuales de imágenes. Es un delito que se llama violencia digital, acoso digital sexual, y bueno, este sujeto ya tiene una denuncia penal y no puede ser sujeto a una candidatura. Se está revisando si puede ser o no. En estos momentos hay una revisión de la Comisión de Orden y Honestidad de Morena sobre este caso, y en la misma situación se encuentra el candidato a la alcaldía de Santa María Charani, Osiris Jiménez Matus, quien tiene una denuncia de violencia de género y doméstica presentada por su propia esposa, y también se espera que, bueno, que la Comisión de Honestidad resuelva qué va a pasar en estos dos casos. Vaya escenario que se vive en Oaxaca en este antesala ya a las elecciones. Gracias por tu reporte, Óscar Rodríguez. Atentos, hasta pronto. Muy buenos días.